Primer captura, amigos. Ahí está, no más reto. Segunda captura. Para buena la dejamos ir. La vamos a liberar esta pequeña. Sí. Ahí está en la mochila. Traigo algo bueno, amigos. Oh, está pequeño, viene enredado en una rama. Ya pasa la prueba. Ahí está más o menos. No, esta sí ya está. Está grandota. Wow, pero está bien. Está bien horrible, amigos. Miren. Tiene como varicela, no sé. Vamos a liberar. De regreso. Estaba grande, pero está bien feo. ¿Cómo se enredó? Creo que eso fue. Esta sí está bonita, está limpia. Está tercera acá.
No se puedo trabar. Soltó la jodida. Ahora sí. Ahora sí la tengo, la tengo, la tengo. ¿Por qué la tengo? Pequeña todavía. La vamos a liberar, que se vaya. Más y esta se siente mejor, esta se siente mejor. Está grande, pero al igual grande. Miren cómo está de no sé qué es. Guácala. Se ve raro. Están como enfermas, creo. Tienen harto grano. No sé si pueden lograr ahí. Y así no. Traigo algo grande, amigo. No sé qué sea, pero se siente bien. Oh, man, creo que está. No. Oh, man. Ahí está, amigo, pero se quedó atrapada en el. Mira, 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 qué tremendo. Si no se zafa de ahí, la voy a lograr, amigo. Creo que es un crappie.
Ahí está. Wow. Oh, su mandarina. Quieta, venena. Quieta, venena. Sí, está grande. Creí que era un bagre, pero no. Miren el tamaño de esta mojarra, veo. Aproximadamente unas 15, 16 pulgadas. 15 pulgadas a 14. ¡Qué buen tiro! ¡Excelente lance! A veces uno tira hasta el fondo y los pescados andan en la orilla. Creo que yendo hasta por acá, que el recodo sí caen los pescados. Pues. El problema es que aquí en la orilla todo el mundo pesca. Y pues se espantan los animalitos. No quieren morder porque... Aquí sacamos algo. Una mojarrita creo que. Miren, amigos. Una excelente mojarrita. Ha sido la captura. Ahí está. La vamos a regresar. Pues. No está tan grande todavía. Pues. Vamos a regresar al agua para que crezca más. Ahí se fue. Vamos a ponerle otra lombricita que nada más en un lugar muy bonito, amigo. Por acá tengo mis lombrices envueltas en una toallita. Tenía porque no tengo ya. Ya no hay. Bueno, lo importante es que ya tenemos la primera captura. Es muy emocionante, amigos, cuando
Uno anda en la pesca y pues siente un pique. Es lo más bonito que un pescador puede sentir y también una. Se nos vino el agua. ¿Quién acomodó la bicicleta? Yo. Sí. Papi, yo estaba llorando con un temerco, pero no pediste a ir, ¿sabes? Si copete te enojas. Yo vi que yo estaba en mis cabos, si quieres que esto es mío. Digamos, no pensaré que estaba cuando yo vi esto. ¿Qué haces, mijo? Ok. Allá en la casa fue mi amistad. Así es. Están buscando por mi marido.